Ojalá que allí esté. Ojalá que allí esté. Chayito, andallada. Yo digo, chola. Pero mira, pero, algo que sí es cierto, ese Colule cuando dice esto, lo hago, lo hace. Sí lo cumple, sí lo cumple. Ojalá que tenga fresco, deje limonada. Siquiera, yo no nada más quiero un pedazo de queso, cuajada, frijoles rancheros y unos dos, tres huevitos picados. Ay, no. Ay, Juanito. Qué hermosidad. Ya ves, no nos pasa. Ese es del hambre. Yo ese es del hambre. Usando las patas. Puro tamalito. Para un taquito de tortilla así. Después ando con el gran parasitero, como que era el costalito de medio. Y ahí me toca que llevarlo al doctor. Vamos a sentarlo mejor. Sentémoslo. Y hay que relajarlo. Yo no quiero caminar ya. ¡Pérese, pues! ¡No, Juan! Eso es contra el teta. Sí, fíjate, a mí me hacía falta ponerme una volada. Sí, lo único que no le voy a poner las 24 en alrededor del ombligo porque no ha mordido. Sí, porque no me ha mordido. No, no ha mordido usted a nadie. No me ha mordido, por eso no me tocan las 24. Indicciones. Ah, entonces no tenían que morder, pues. Sí, pero usted no me... Mire, hablando de que aquí si lo ha mordido a alguien o qué. Allá está Carmelo. ¡Allá! ¡Maldito chayo! Así me pagan las tortillas, mi. Es rimero de tortillas que me pasa así, ¿ve? No vayan a ser tortillas de esas chapinas que así son. No, que sean gruesitas. Que sean de esas salvadoreñas. Y que sean campesinas, tortillas campesinas. Ahí dejémoslo, porque ya tiene un hoyo que... Chica, Carmelo, no te lo vayas a echar para atrás. Ojalá que tenga unos huevitos rancheros. No, no, la pedí injusto. Ay, allá los tiene, ay, allá tiene los huevitos rancheros. Mire, yo no voy a ir a pedir injusto porque no es restaurante. Y mire, yo no voy a pedir gusto porque no es restaurante, pero yo con solo que tenga algo que comer hasta allí. Eso sí, ¿eh? Allí sí, y ese viejo tostado, y ese viejo tostado lo mira cortando el capo, el capo, el caporal, y ese viejo tostado lo ve cortando algo, allí perdemos todo. Yo no hay cómo hacer para no demostrarle cara de hambre.
Vamos a ver si les vamos a hacer, están ahí pegados. Vale. ¿Bien? Aparte, ahí tiene la pava. Vale, un rato se llama. ¿Terminó bien toda ayuda? Sí, a todos, bien, seguido. Bueno, que voy a pegarme la fiesta. Está bien. Entonces, ¿quién se va a dar piedra para acá? ¿Dónde la va a mantener? ¿Dónde? Ah, ahí. Porque cuando venga el patrón, ahí es. Dice aquí. Ajá. Ándale un poquito. Ándale un poquito para aquí. Mira, que la lento con ropa, porque lo que le gusta al patrón tiene la. Miren, esto. No es que no pueda. Miren, apúrense, traigan la pala, miren, aquí. La pala. Sí, ligerito pues, pero. ¿Qué es el trabajo de hoy? Oye, oye, la pala. Oye, tú tienes la basura ahí. Pero no como lo pueden andar de nivel, no vaya, denle rápido así. Cuéntela bien. Esta piedra, mira. Rápido, rápido también. Deje la pala para que no la agarre el botón. Mire, es otra piedra. No, así tirada tampoco. Hay que poner al puesto. Hasta otra piedra, mira. Vale. Hasta. No la pierdo. No, la pues rápido, ¿no? Bajo de ligero, mire, si muy poquito juntado ahí. También, dale, rápido, rápido. Ya no puede más. Aquí de trabajo todo hombre. Mira esa otra piedra. Hasta otra. Seguro, ponte. Ya está, mi viejo me está dando de llegar allí. Bueno, que me encho con la cierra allí. Mire. Demasiado como agarra el hombrecito. Mírenlo. Mírenlo. Solo es caja de piedra. Pero ese mencho es. Piedra. Y... No, yo así que ando a trabajar. ¿Y a quién le tira a veces? Para esta piedra, bendigo. Para esta piedra, bendigo. No, está muy grande, le. Tanto besito de tal y cual le ya me encho. Sí. No, okay. Mira cómo lo hace, como que de ese gol de vara de media rienda. De, él lo hace que es un ejote. Si solo que ande un látigo le hace falta. Uy, qué rápido, rápido. Allá va, le pega la basura. Allá no te vueltas. Ay, mi. Mira que no está piedra, mira. No puede andar. No, hombre, sí, que fácil, no trabaja rápido. Va rápido, pues, rápido, rápido. Yo no voy a hacer demasiado mucho más, pero no voy a hacer nada. Buenas tardes, señor Capo, disculpe si le venimos a incomodar. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe si le venimos a incomodar, pero pues sabemos que está trabajando. Pues. Sí, trabajando, como dice. Sí, ahí se ve que está trabajando. Púrese, púrese, púrese. Haz otra piedra, mire. Púrese, haz otra piedra. Haz suave. Vaya, te quiero. Espere. Lo voy a hacer yo. Púrese. Nosotros venimos porque ya sabe usted, ¿verdad? Ey, pero qué puchica es. Púrese, púrese.
voy a hacer una camisa manga larga, va. No, porque... Hay que hacer usted no le gusta, a usted no le afecta el sacatar el pique, pero como sale uno, va que uno es varón y prueba nació, ¿verdad? Pero hoy ya nos ha ido a meter allá para sacar. A la sacatera. Bien, siempre voy. A la sacatera, como siempre, a la sacatera hay que andar. ¡Púrese, púrese! Mira hasta una piedra, ¿no? Me ayudó como de tirada, besito, pura. A la cipota. Le decía así. Hasta una piedra. Y no se agarraba al aire, no que... Dígame, ¿por qué lo trata así? Porque no le baja el bocado. Ah, está embuchado. No, no anda bocado. Este viejito no le va a dar bocado. Antes no andan los bolsones, los cachetes, no, que este boludo le guarda bocado. Este viejito. Platicamos con ustedes porque. Eso no le pasa. Viejito, platique conmigo. Por eso lo trata así. Sí, yo sé. No le pasa que le quitó la mujer. Esto, güey, este cara está muy bueno. Mencho, ¿me patadas, otra vez. Nada, nada. Va, pues. Va, apúrate. Vale. Entonces, pues, va a mirar lo mismo. Pues sí. Porque no. Está muy lejos, pues. Podemos cantar una cancioncita, pues. Ya, pero. ¿Le voy a decir? Pero usted es pícaro, viejito. Vaya, vaya, apúrese, apúrese. No le traje ni agua ni nada, porque yo creo que esa cosa va buscándole ya la cuchilla en la mañana. Ya tiene que dar propia agua. No, le voy a aprender a preguntar si quiere desayuno, si no, pues. Quiere lo que se vaya a tomar a la casa, está muy cerca. Voy a ver si está viendo el chaparrito. Para haciendo mi huevo que se carne. No le va a poner la gamarra. Amor, y esta es ahora. Amor. Sí. Juan, ¿qué le pasa? Nada. ¿Qué hace aquí con este hombre? ¿Y qué hace este viejito aquí, amor? Así de la coma del trabajo, va, ¿no? Que va, porque lo malo va a uno, va a venir, va a hacer. Ah, no pasa nada, es que... Pero es que este maestro ni siquiera lo anda buscando, ¿sí? Bueno, apúrese. ¿Y cómo no va a estar ahí, maestro? ¿Y por qué deja que lo mande? ¿Deja ahí, René? ¿Sí o no? Ah... Bueno, pero que yo tengo que ver los trabajos. ¿Y por eso andar acosándolo así en el trabajo donde ande? Sí, quiere para que trabaje. No, tampoco. Que, sí, no, una cosa no le voy a poner. No lo acosa solo a él. Porque ve, se cae ese René. No solo a él, le anda de izquierda.